Creo que esté grabando bien. Hola gente, soy José. Hola, yo soy Julián, tengo 9 años y vivo en Villa Ortúzar. Perdón. Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy yo, soy Ultimate, tanto tiempo. Estamos aquí en una nueva video reacción para este canal. Después de ya casi una semana entera que no subí nada. Hoy estaba bastante ocupado, la escuela y mi trabajo, todo eso, ¿no? Así que vamos a aprovechar este fin de semana largo para grabar algunos y capaz en octubre y noviembre no grabe más porque no tendré nada de tiempo para subir, así que ¿por qué será? Porque subo solo montaje o fragmento menos de un minuto, ¿eh? Así que bueno, vamos a reaccionar aprovechando que estamos en el mes de octubre de Halloween, vamos a reaccionar a algo más, un poco más tétrico, turbio, ¿no? De la habitual en el canal, así que vamos a encontrar este video del canal, se llama Ecomágenes, la verdad me está gustando algunos de sus videos, bueno, vamos a reaccionar a este que me interesa, quiero tener el canal, ¿no? Universo Ultimate Marvel, momentos WTF y controvertidos o controversiales. Así que sin más preámbulos, espero que lo esté grabando. Sí, está grabando bien, así que sin más preámbulos vamos a reaccionar y a ver. El reinicio del milenio de Marvel contiene algunos de los contenidos más extraños y ofensivos de todos los cómics, desde el canibalismo hasta un Deadpool de plástico transparente. Marvel Ultimate Universe es un capítulo interesante y confuso en la historia de los cómics. Originalmente pensada como una nueva imaginación de los orígenes de los superhéroes para el siglo XXI, la línea Ultimate se convirtió rápidamente en un desastre incontrolable, ya que los escritores sucesivos intentaron jugar con diferentes... Sí, algunas cosas raras que pasaron con mis Ultimate... A ver si menciona alguno, ¿eh? Personajes, haciendo que las historias fueran más oscuras y actualizadas de lo que sería posible en la continuidad estándar de Marvel. A veces, un escritor produciría algo fantástico. Ultimate Spider-Man a menudo se considera el pináculo de toda la línea de cómics. En otras ocasiones, sin embargo, las decisiones creativas dentro de estos cómics provocaron una controversia significativa, ya que los fanáticos se quejaron de que las historias estaban masacrando a sus héroes favoritos y quitando el encanto clásico del universo Marvel. Esta no es una lista de las cosas más extrañas y raras que suceden en los cómics de Ultimate, sino un vistazo a algunos de los puntos de la historia y los momentos individuales que hicieron que los fanáticos se lanzaran al internet en protesta. Sea cual sea el motivo, esos son los 16 momentos más WTF y controvertidos del universo Marvel definitivo. El líquido azul de Iron Man. El universo Ultimate comenzó en un momento en que muchos escritores de renombre de otros medios estaban dando sus primeros pasos en los cómics. Joss Whedon estaba trabajando en Uncanny X-Men, mientras que el creador de Babylon 5, J. Michael Straczynski, estaba escribiendo Amazing Spider-Man. Como tal, conseguir que Orson Scott Card, el escritor de la novela de ciencia ficción favorita de culto Ender's Game, escribiera Ultimate Iron Man parecía una combinación perfecta. En la práctica, sin embargo, resultó que Card tenía poco interés en el origen canónico de Tony Stark y quería mezclar algo de ciencia ficción de alto concepto en la historia del personaje. Por lo tanto, obtuvimos una versión de Iron Man que, debido a un defecto de nacimiento, vive con dolor constante a menos que esté cubierto de una sustancia viscosa azul que también actúa como la armadura protectora Ultimate. Los fanáticos no estaban encantados con esta salida masiva del canon de Iron Man. Cualquiera. La armadura, carajo, que el líquido azul de qué. No estaban encantados con esta salida masiva del canon de Iron Man. Probablemente sería imposible para un escritor salirse con la suya con algo como esto hoy. Durante el apogeo de la fama de Tony Stark, pero incluso antes de que comenzara el MCU, esto parecía un concepto demasiado extraño. Y después de que Card dejó de escribir para el cómic, los superpoderes de la sustancia pegajosa azul de Iron Man finalmente se retiraron del canon. El increíble Hulk come a un ex... Ah, ok, entonces lo rebotearon a Iron Man, ok. Sí, porque de vuelta tiene la armadura y basta.
A veces no sabía de líquidos. Iron Man finalmente se retiraron del canon. El increíble Hulk se come a un extraterrestre. La versión Ultimate de The Incredible Hulk no es un cómic particularmente alegre. La historia se duplica en el miedo, la depresión y el aislamiento de la sociedad de Bruce Banner, ya que se encuentra constantemente huyendo de las fuerzas gubernamentales y no puede vivir una vida normal. Nada de esto es una gran desviación de la historia clásica del personaje, por supuesto, pero para llevar el cómic Ultimate un paso más allá, la historia da un giro particularmente asqueroso. Durante la invasión Chitauri de Nueva York, que luego inspiró la batalla final culminante de la película Los Vengadores, Hulk hace su cosa heroica al meterse en la pelea, golpear a los malos y comerse a un soldado Chitauri. Sí, aparentemente esta versión de Hulk es un caníbal. Sin embargo, lo que empeora esto es que al regresar a su forma humana, se muestra que Bruce Banner sufre un trauma mental significativo por la experiencia y está obsesionado por la experiencia durante mucho tiempo y sí, madre, sí, pues los fanáticos no estaban muy contentos con una historia de Hulk que se volvió tan sombría y deprimente. The Blob se come a The Wasp. Por extraño que parezca, sí. La experiencia ese sí, el gordo y que el se deprimente. Come The Blob se el gordo se come a una chica. Pero literal, no me río de eso, pero hice el chiste de que un gordo se come una waifu, pero literalmente, ay no, que es horrible. La primera vez que lo vi Ultimatum me puso la piel de gallina a ver esa escena. Come a The Wasp. Por extraño que parezca, la experiencia de Hulk comiendo un Chitauri no es ni siquiera el peor caso. Lo leí a los 13 años. De canibalismo violento y gratuito en el universo Ultimate. Durante la historia de Ultimatum, que fue diseñada originalmente para poner fin a la línea de cómics Ultimate, los escritores pensaron que podían arrojar lo que quisieran en las historias y muchos personajes mueren de una manera particularmente una carnicería, literalmente. Sin embargo, a nadie le va tan mal como le fue a Wasp, quien es devorada por un blob mutante hambriento que se muestra alegremente masticándolo. Sabe a pollo. Literal dice eso. Los órganos internos pegajosos de la Avenger. Esta es quizás una de las imágenes más perdurables cuando se trata de resumir las fallas del universo Ultimate. Y los fanáticos se indignaron con razón al ver una escena tan repugnante en las páginas del cómic. Sin embargo, si te sirve de consuelo, el banquete de Blob se interrumpe cuando un hombre gigante enfurecido lo descubre, lo levanta y se venga mordiendo su cabeza. Y quedó ahí bien trastornado hasta que se muere Hank Pym. Tenía la esperanza de que ella pueda vivir, pero Hawkeye decía varias veces que está muerta, ¿no? Y la verdad sí, bastante turbio esto. Aparentemente el Ultimate Hank Pym también está feliz de devorar a un ser humano en las circunstancias adecuadas. Miles Morales. Ahora seamos claros. La presentación. Ese sí. Al final, bueno. Miles Morales es algo grandioso. Miles, uno de los nuevos personajes de cómics más interesantes y atractivos de los últimos años, inició una serie de diversos héroes jóvenes que Marvel ha introducido en sus cómics para ayudar a insuflar nuevas ideas en el medio de los cómics de superhéroes. Dicho esto, hay pocos anuncios de personajes de cómics que hayan generado tanto odio e ira como el sucesor del trono de Ultimate Spider-Man. Muchos fanáticos de Spider-Man se indignaron alguien que no fuera Peter Parker tomar el manto del amigable vecino arácnido. Expresaron su desaprobación en voz alta y sin dudarlo. Es gracioso pensar cuán opuestos estaban tantos fanáticos. Me recuerdo cuando la gente de internet se re quejaba del cambio a Peter Parker a Miles Morales. Pero yo también pensaba hasta que leí los cómics y cambió mi opinión, obviamente. Ahora fue bastante bueno como los cómics a Miles Morales cuando se anunció por primera vez, especialmente considerando lo popular que se ha vuelto el personaje en los años posteriores. Con la gama de cómics Ultimate completamente concluida, Ultimate Spider-Man es uno de los únicos elementos perdurables de estos cómics que dio el salto a la continuidad principal de Marvel, y es seguro decir que toda la línea Marvel es más fuerte como resultado. Suscríbete para ver la segunda parte de este top. Gracias por... Oh.
Oh, me encantó el video, eh. La verdad me re gustó. Veamos la segunda parte. Sí. Papá lo divida el video después para no ser tan largo.